Però ara volem estrenar una secció per parlar del fet de, no sé si tu et cuides molt, 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 tu ets de cuidar-te una miqueta. Jo ho intento, però sóc molt desordenada, molt despistada, i intento, em poso ordre, però sempre em salto alguna. Doncs qui ens posarà aquí ordre i ens recomanarà tot i més serà la Elsa Anca. Molt bon dia i benvinguda. Molt bon dia, molt bon dia. Tu sí que ets especialista en cuidar-te, no? I em donaràs bons consells segur cada setmana aquí al Sense Control. Bueno, a ver, vamos a verlo, ¿no? Vamos a intentarlo. Vamos a ver, sí, 48. Lo que está un poquito, o sea, a ver, tenéis que tener cuidado de cuando habléis de edad, depende, o sea, yo tengo 54, a punto estoy a un mes justo de 55. Entonces, claro, habláis de 30 y 48, ¿qué digo? Dios santo. No, pero cariño, pero estamos fantásticas. Estamos, no, a mí me encanta los 48. Y después, es verdad que mi madre siempre decía una cosa, mira, ante la opción de no cumplir, mejor cumplir siempre. Totalmente. Con lo cual, oye, que vengan todos. Y bueno, y en este proceso de ese envejecimiento natural que tenemos que llevar, yo creo que interiormente muy bien, muy en paz y muy, muy alegremente dentro de las medidas, pues también intentar que por fuera haya un poco de, ¿no?, también de acompañamiento, porque al final vamos a hablar de cuidarnos. Sí. El órgano más importante que tenemos, que es de protección, que es la piel, ¿no? Claro. Y la cara, que es la que siempre, la que no tapamos, ¿no?, en invierno, la que tampoco tapamos en verano, pues eso. Claro, pero eso que decía, tienes que tener un orden, de alguna manera, ¿cómo empiezas? Hay que tener, sí, la verdad es que cuando eres joven, ¿no?, no te vas dando tanta cuenta, y lo mejor en estos casos siempre es prevenir que no restaurar, ¿no?, que dicen algunos amigos míos que se dedican a la medicina estética. Entonces, bueno, cuando tienes 20, 30 años que estás estupenda y con nada estás bien, pues se te va olvidando. Y después sí que es verdad que necesitas una serie de rutinas, una disciplina, pero la disciplina es para tantas cosas en la vida, sin que sea un encorsetamiento muy heavy, ¿no? Porque no podemos ser esclavos de nada. Pero sí que es verdad, si tenemos en cuenta, es lo que estamos diciendo, ¿no?, la protección de bueno, esa barrera que nos protege a nosotros de muchos agentes externos, ¿no? Estamos viendo estas imágenes, ¿no?, de cómo se cuida Elsa, en parte. Sí. Supongo que el cuidarse es por dentro y por fuera, ¿no? Porque a veces no simplemente, o al menos yo, con todo el cariño lo digo como hombre, ¿no?, es mucho, los hombres no os ponéis cremas, los hombres no, pero es cuidarse por dentro, por fuera y hacer esa combinación. Cada vez hay más hombres que se cuidan. Claro. Y es verdad que ahora la cosmética de la que soy embajadora también, encontramos que ya hay hombres que les roban los productos a las señoras. ¿Sí? Porque ven que están estupendos, ¿no? Y mi pareja misma también me ha dicho, oye, pues mira a ver si hay alguna cosita, ¿no? Claro. Eso para empezar. Y sobre todo lo que has dicho tú. Eso de que los ojos, la mirada, la cara es el espejo del alma, yo lo tengo clarísimo. Al final, la belleza, muy entre comillas, es una actitud. No hace falta que tengas unas medidas perfectas o la piel más perfecta, más tersa del mundo. Pero hay que tenernos cierto mimo, ¿no? Esta es una sociedad a veces que castiga mucho el que nos queramos cuidar, estar bien, sentir bien por fuera, y no pasa nada. Al final, todo lo que tú dices es un poco, ¿no? Tenemos que estar en armonía y en equilibrio por dentro y por fuera. Al final, muchas veces cuando pocas veces me critica, ¿no?, en las redes, pero esto no es salud, esto es solamente para la gente que no sé qué y que tiene No, la OMS dice que salud es el bienestar físico, psíquico, emocional, y que no depende solamente de la ausencia de enfermedad, ¿no? O sea, que es un bienestar completo. Entonces, cuando tú te ves en el espejo y te sientes bien contigo, no intentando ser, no sé, ahora iba a decir algunas de mi época, Michelle Pfeiffer, Dios mío, pues no sé, alguna de las de ahora, sí. Si no pretendes ser simplemente tú, cuidada, verte bien, pues ya está bien. Claro. ¿No? Y que empieza adentro. Decía un poco lo de dentro y fuera, porque a veces confundimos con eso, ¿no? La imagen de fuera, pero empieza adentro. No el espejo, ¿no? Qué guapa estoy porque me creo guapa, no, sino porque ha habido un proceso de entender hasta dónde he llegado y quiero sentirme bien. Es una cuestión de, pues no sé si de autoestima incluso, como dices, la OMS, o sea, es que está contrastado. Sí, no, y además es que es eso, que el dicho ese de la belleza empieza en el interior. Yo, después de muchos años de moverme en el sector de la belleza, medicina estética, cirugía incluso, lo tengo cada vez más claro, la belleza empieza en el interior. Claro. Y en el interior, estando saludable, que es lo principal. Y la salud se reflejará también en tu piel, en tu mirada, en tu todo, en tu actitud, ¿no?
Entonces es muy importante. La belleza empieza en el interior, pero debemos estar un poquito pendientes del exterior. Claro, claro, sí. Estamos viendo imágenes ya con Silvia Moreno, sí, que nos decías que eras embajadora de una marca. Esta es la marca. Cuéntanos quién es Silvia o cómo te ayuda a cuidarte. Pues, bueno, Silvia es una mujer fantástica en muchos sentidos. O sea, es un cachopán que te la comerías entera. Pues ella, fijaos, a mí me gusta explicarlo, y es que ella siempre había soñado con el mundo de la belleza que fuera, su trabajo, a lo que se iba a dedicar. Pero esos derroteros de la vida que nos llevan por caminos que a veces no contamos o que a veces pues sentimos la presión, ella acabó su carrera de derecho. Y cuando ya estaba opositando para juez, dijo, es que sabe lo que pasa, a mí me gusta mucho todo esto, ¿no? Y había montado un pequeño negocio de esto y al final le tiró mucho más. Y bueno, pues con todo su saber hacer y con toda su formación, lo que quiso es también empaparse de lleno en lo que es la belleza. Entonces, entre cursos, formaciones, másters, congresos internacionales, pues bueno, ya se hizo especialista, ¿no?, en el sector de la belleza, y ha sido muy referente y destacada en el microblading, creando su propia técnica, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso, la búsqueda de la cosmética perfecta, ¿no? Siempre vamos a ir. Bueno, pues ella la encontró en Corea, que sabéis que es un lugar donde todo lo referente, incluso a la medicina, pero belleza, estética, es donde están muy avanzados. Es decir, Silvia escuchó su interior y dijo, prefiero ser feliz, ¿no? Y entonces creó esa marca suya. Está fenomenal, ¿no? Porque yo pienso que además toda la formación que tiene antes también le ha valido para que una marca que ha creado ahora mismo con más de 100 centros oficiales en toda España, con formaciones continuas, o sea, yo creo que eso también ha sido una buena base, ¿no? Al final tampoco no pasa nada. Retomamos, ¿no?, nuestro sueño. Yo a veces digo que hay veces que dejamos los sueños aparcados, pero como tú los sigues soñando, son ellos los que te persiguen a ti hasta que te atrapan, ¿no? Yo creo que eso es lo que le pasó a Silvia, ¿no? Al final lo dejaba medio ahí, pero le dijeron, no, tú vente para aquí. Y bueno, yo es una profesional, ya te digo, un referente con continuas formaciones a todas sus chicas. Y bueno, eso, pues tiene un equipazo bestial ahora mismo. Tendrás que presentárnosla algún día, porque ella vive fuera, me parece, ¿no? Sí, está con base en Málaga, que es también una de las ciudades, yo creo que de las preciosas que hay en este país. Y bueno, sí, esperamos que traerla un día. Algún día, que nos cuente un poquito ese proceso, ¿no? Ella, o sea, dirá, no, es que yo, es verdad, ¿no? Tiene un punto de timidez, pero ella cuando arranca, le gusta. ¡Buah! Sí, tenemos conversación. Hablamos del cuidarnos por dentro y por fuera y también de hacer deporte, supongo, estar en forma. Y más este 2020 hemos descubierto, ¿no?, que ha sido como necesario estar como a gusto con nosotros mismos. ¿Eres muy deportista? Yo desde muy joven también tenía, no sé, mi prototipo ideal era, ¿no?, esos cuerpos femeninos pero a la vez tonificados. Yo seguía mucho deportes en televisión, de gimnasia rítmica, me encantaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, desde muy joven. Cuando ya cumplí 40, que ya hace un rato, la gente me decía, ay, pero ¿y cómo lo haces? ¿Qué has hecho? Pues empezar a los 20, ¿no? Claro. Eso sí, por eso te decía, ¿no?, que hay una disciplina y la constancia y el... Claro, el sacrificio deja de serlo cuando estás haciendo algo que te gusta, cuando ves la recompensa, cuando ves los beneficios, dices, ostras, pues no, te engancha a lo mejor más. Y a mí la verdad es que siempre me ha encantado. Sí, sí. Cada martes sobre esta hora, más o menos, ¿no?, será cuando te recibamos para hablar aquí de vida sana, ver, de ese cuidarse por dentro, por fuera. Y sabemos ya que la semana que viene hay un tema muy interesante. ¿Podemos ir avanzando ya la gente desde casa lo que compartiremos? Un poquito solo, un poquito, ¿no? Aquello. Sí. Un mini kit, el cuidado, ¿no?, con células madre, que suena como muy... Sí, es muy... Bueno, son todo tratamientos... bestiales, ya te digo, y este lo tocaremos a fondo y explicaremos las células madre que no, que suena un poquito. Veremos de dónde salen esas células madre. Ya veréis. Muy interesante. Cuéntanos cómo es tu día a día de cuidarte, porque ahora me he quedado con la gana del deporte, ¿no? ¿Eres deportista todos los días? ¿Eres de levantarte por la mañana, tener tu rutina contigo misma y decir, vale, esa disciplina que empezó a los 20 ya hemos aprendido, continúa? ¿Cuántas horas durante el día? Esa rutina, ¿no?, que antes era como muy física, se fue convirtiendo en algo más también... enlazado con lo de dentro que hablábamos, ¿no? Emocional, es decir, al principio también era lo mejor, sí, porque al principio era un poquito, pues con 20 años lo que te preocupa es, ay, qué
estoy fuerte, tal, no sé qué, estoy estupenda. Afortunadamente todos evolucionamos, a quien antes, a quien después, a quien nunca, también es verdad. Pero bueno, yo entonces también quise hacerlo paralelo al buscar mi paz, ¿no? Para mí es súper importante, entonces lo empecé a equilibrar también con la introspección, ¿no? Un poquito aquello de yoga, meditación y tal. Y en eso estamos, en eso estamos. El equilibrio. Un poquito, el equilibrio es importantísimo. Hay que compartirlo también en redes, supongo, ¿no? Para que la gente entienda, para que nos conozcan un poco más, ¿no? Si queremos mostrarnos un poco tal y como somos. Sí, 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 la verdad es que es verdad que hay unos perfiles como muy ya específicos y yo soy un poco, bueno, posicionándome pues una mujer eso, ¿no? De mediana edad. y sí que tengo, evidentemente, a mí me encanta no tener estas mujeres seguidoras que te van preguntando ¿y qué utilizas para el pelo? ¿Y qué haces esto? ¿O esta receta? ¿O cómo te...? Porque al final son gente que después por privado, que esas siempre las atiendo, ¿no? Es gente que confía en ti, pues les das seguridad y bueno, tú cuentas tu experiencia y les propones una cosa, ¿no? Entonces parece como que bueno, todos necesitamos en el fondo, ¿no? Un poquito un referente, algo, o uno o varios, ¿no? Y con los varios haces. ¿Qué tipo de tratamientos se pueden encontrar en los centros de Silvia Moreno? Tratamientos de cabina, todos los que hacen, corporales, faciales, al final es un bienestar completo de cuerpo y pues eso, rejuvenecimiento o antienvejecimiento, manchas, celulitis, todo. Todo lo que se puede encontrar con una preparación, ya te digo, y además con unas chicas con una capacidad de complacerte, ¿no? Y de hacerte sentir bien, porque también son unos momentos en los que nos tenemos que regalar. Es el trabajo, es verdad, hoy estamos pasando por tiempos muy difíciles, pero necesitamos también un espacio, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Porque si nos colapsamos tampoco podemos avanzar. Y además que necesitamos reactivarnos, ¿no? Que también el miedo nos está como paralizando y metiendo en nuestras cuevas y hay que... Respirar. Claro, respirar, encontrar aire, nuestro espacio, mimarnos. Hablaremos de eso y mucho más, de la mano de Silvia Moreno también. Centros que encontramos en diferentes partes de España, ¿no? O sea, no simplemente es online, como es un poco la moda hoy en día, sino que podemos desplazarnos. Sí. Y además es súper fácil porque en la web tú pones dónde estás situado y te dice el centro más cercano que tienes. Obviamente habrá personas que nos puedan ver que no están cerca de uno, pero siempre tienen la vía del contacto a través de las redes, sin ningún problema, siempre encontrar una asesora dispuesta a atenderles, o sea que consulta. Regalazo. Pues la pista de aquí es que nunca hay control, que tengas cuidado, porque Elena y yo podemos salir algún día por ahí a hacer alguna tontería, alguna locura, y ven prevenida, por si acaso, siempre con la sonrisa que ves encima, pero con un poco de a ver qué va a pasar aquí dentro. Ay, sense control. Sense control. Sense control. Quina puta me fa, això. Hem controlat molt aquí ara, Sí, ara sí, de momento sí, però los martes, como decíamos, sobre esta hora, nos cuidaremos, aprenderemos a cuidarnos por dentro y por fuera. Tratamientos nuevos. Claro que sí. Además, tratamientos, a ver si proponemos uno masculino y te ponemos alguna camilla y hacemos algo. Siempre salgo yo como la víctima de vamos a hacer que él lo haga. Perdona, víctima, ya quisiera muchos ahora por la calle. Yo encantadísimo. A mí me encanta que prueben conmigo, lo que pasa es que hago ver que no. Pero sí, me encanta. Oye, tú trae lo que quieras aquí, encantadísimo. Ya verás. Gracias, Elsa, por este ratito y la semana que viene todavía más cosas. Y a pasarlo bien, a cuidarse por dentro y por fuera. Genial. Hasta pronto.